De la vida feliz de San Agustín. El diálogo de la vida feliz. Circunstancias en que fue escrito. Esta obra sobre la vida feliz está escrita en el retiro Toñal de Casiciaco. Agustín tiene ya decidido hacerse cristiano, renunciar a su cátedra de retórica y consagrarse a la filosofía. Una fuerte dolencia de pecho le facilita esta decisión, al tener que retirarse de Milán para reponerse y descansar. Este descanso casi obligado le ofrece al mismo tiempo una situación favorable para prepararse para el bautismo. Hacerse cristiano y consagrarse a la filosofía es para Agustín una misma cosa. La fe cristiana ofrece al hombre la verdadera visión del mundo, del hombre y de Dios, y señala el camino que hay que seguir para alcanzar la vida verdadera. En este sentido, la fe cristiana es para él la verdadera filosofía. Así pensaban muchos padres de la Iglesia anteriores a él. Por eso, el tiempo consagrado a meditar sobre la fe recién adquirida es a la vez preparación para el bautismo y vida filosófica. Dos temas fundamentales. Capacidad del hombre de encontrar la verdad. En el retiro de Casiciaco, en compañía de su madre, su hijo y unos pocos amigos y alumnos, Agustín no puede menos que ocuparse, entre otros, de dos temas fundamentales. En primer lugar, siente la necesidad de mostrar contra la doctrina de los académicos o escépticos que el hombre es capaz de verdad y que por consiguiente puede adquirir la sabiduría. El escepticismo arruina en sí misma todo esfuerzo humano por vivir en la verdad. El buscar sin nunca encontrar tiene su atractivo, pero no podrá constituir la verdadera sabiduría. Se busca siempre con la esperanza de encontrar la verdad y sólo cuando ésta es hallada se puede ser sabio o comenzar a serlo. En contra a los académicos es la obra donde Agustín plasmó la refutación del escepticismo. ¿En qué consiste la vida feliz? En segundo lugar, se ve forzado a meditar sobre la misma vida feliz para determinar en qué consiste verdaderamente. No podía quedarse con la afirmación de que el hombre es capaz de verdad. Le era necesario indagar dónde se encuentra esa verdad y cómo llegar a ella, pues en su posesión va a consistir la vida feliz. En este momento de su vida, Agustín no posee todavía un conocimiento profundo de las verdades cristianas. Tiene claro que en la fe cristiana se encuentra la verdad. Y que no debe apartarse nunca más de la autoridad de Cristo, pero quiere conocer esa verdad no sólo por la fe, sino también por la comprensión de la inteligencia, es decir, por la razón. Para ello es preciso filosofar con la sola razón, al estilo de la filosofía pagana, pues sólo así se podrá ver con claridad la armonía profunda entre las dos fuentes de la verdad, la razón y la fe. Ello explica que en estos diálogos de Casiciaco la parte más importante le corresponda a la razón. El objetivo, sin embargo, es claro. La razón, la filosofía misma, lleva a la verdad suprema que es Dios, prepara para acoger la revelación cristiana y para estimarla como la plenitud de toda verdad. Agustín tiene especialmente en la mente la filosofía neoplatónica, pues en ella, como él mismo repite muchas veces, encontró muchas anticipaciones de la verdad revelada. Influencias y antecedentes. Todo esto explica que de la vida feliz se inscriba en la línea de autores de la tradición clásica que han reflexionado sobre la felicidad del hombre, como Cicerón, Séneca o el mismo Plotino. Cicerón había escrito De finibus honorum et malorum, de los límites del bien y del mal, y en esta obra ponía de relieve que la cuestión de la vida feliz está estrechamente vinculada a la cuestión sobre el fin último del hombre, aprovechando lo que las éticas aristotélica, epicuria y estoica habían dicho sobre el tema. Séneca, por su lado, en su de la vida feliz, siguiendo la tradición estoica, hacía descansar el soberano bien del hombre en la virtud y en el recto pensar y presentaba al sabio que sabe atenerse a los bienes que dependen de él y no de la fortuna, y que por ello goza de paz y de tranquilidad de ánimo como modelo de la vida dichosa. Y Plotino, en eneadas desarrolla todo un tratado sobre la felicidad, afirmando rotundamente que esta consiste en la vida de la inteligencia, el yo superior del hombre. Y que quien se entrega a ella no se ve afectado por desgracias ni por los vaivenes de la fortuna, ni corre tras los placeres del cuerpo o de las cosas exteriores. El libro de Agustín hay que colocarlo dentro de este tipo de reflexiones. Asume no pocas ideas y planteamientos fácilmente encontrables en estos autores, pero como cabría pensar, su orientación es más religiosa. Agustín tiene por evidente que la felicidad del hombre consiste en la sabiduría pero también está convencido de que no hay sabiduría ni vida feliz fuera del conocimiento perfecto de Dios. No faltaron autores cristianos anteriores a Agustín que se ocuparan del tema de la verdadera felicidad del hombre, insertando las verdades cristianas en los esquemas filosóficos clásicos. Tal es el caso de Lactancio en sus instituciones divinas y de San Ambrosio en su Sobre Jacob o la vida feliz, libro que al parecer depende bastante de Plotino. San Ambrosio, por ejemplo, coloca a la felicidad del hombre en la posesión de la verdad y el bien por un alma limpia de todo pecado y propone a Cristo como modelo que hay que imitar ante las adversidades. Agustín, sin embargo, tuvo poco en cuenta estos antecedentes cristianos y, como se puede ver, no considera la figura de Cristo desde la misma perspectiva que Ambrosio.